En principio debemos diferenciar lo que es la situación material de la situación procesal. De la situación material, ella ha prestado declaración, ha negado todas las imputaciones, más, hemos acreditado que ella es damnificada y doblemente damnificada porque invirtió ahí, no se le abonó, todo eso está debidamente acreditado con la documental que hemos adjuntado al expediente y a su vez porque está implicada en una causa donde no tiene nada que ver. Ella manifestó ser, digamos, una asesora externa, es decir, en dos casos puntuales, digamos, se le solicitó llevar a cabo una prestación de locación de servicio conforme a su profesión, que es la contabilidad, ¿no? ¿Y ella no trabajaba diariamente en esta empresa, RT Inversiones? No, no, en absoluto, al contrario, ella fue inversora, ella depositó su ahorro ahí, fue posiblemente, obviamente todo es materia de investigación, pero si se determina que esto ha sido una estafa, fue una de las personas estafadas, sin duda. ¿La defensa pidieron la descarcelación de su defendida? Desde el plano procesal hemos solicitado ayer, cuando finalizó la audiencia, in voce, decir oralmente que se le otorgue la excarcelación porque consideramos que no existe el riesgo procesal, es decir, tiene arraigo suficiente, tiene un hijo menor de 12 años y subsidiariamente hasta el momento que se resuelva, digamos, la excarcelación, hemos solicitado la domiciliaria y atento que estaba el fiscal presente, solicitamos que se le corra vista en ese momento, se despidió el fiscal y bueno, el juez en ese mismo momento resolvió hacer lugar, por lo tanto el día de ayer a la siesta ya estaba en su domicilio. ¿Como abogado defensor va a pedir el sobreseimiento de su defensor? Así es, ahora vamos a estudiar bien cuando se desgraben, por decir de algún modo, otras diligencias procesales y en base a eso vamos a solicitar que se defina la situación procesal en el sentido de que se la sobresea o subsidiariamente hasta que se incorpore un nuevo elemento de prueba que se dicte lo que es la falta de mérito.